Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Qué bendición, qué honor y qué privilegio Dios me da de poder llegar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Marta Meser y conducir el programa de Hay una respuesta es una bendición para mi vida. Y saber que podés traer algo especial de parte de Dios para la audiencia realmente es una bendición para nosotros. Quiero saludar al doctor Juan Bruno Camaño, a la pastora María Antonieta, por el privilegio y la bendición que ellos dan hacia mi persona por poder conducir este programa. Muchísimas gracias. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos 34, verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los constrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor te va a librar. Para mí, tener en los estudios de Alma Visión nuevamente a la hermana Dralia realmente es una bendición y un privilegio. Y el tema que estaremos tocando el día de hoy en esta tarde es la oración. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo nuevamente. Y qué importante es la oración. Aleluya. Gracias. Gracias, hermana Martita, por esta invitación que me ha hecho. Es para mí un privilegio, un honor estar entre ustedes y ver a los amigos que tengo por acá. Gracias al Señor. Y saludar a esa hermosa audiencia también. El Señor tiene este día algo especial para ellos, como siempre tiene cada día para nosotros. Y sí, hablar de oración para mí es un tema que me encanta porque ahí es donde yo me desenvuelvo. Gloria a Dios. Qué bueno, Dralia. Y gracias porque hemos comenzado un nuevo tiempo en el Señor y sé que sin la oración, ¿qué sería de nosotros? Sin la oración, ¿qué sería? Pastora Martita, qué gran herramienta nos dejó el Señor. Y qué gran don especial nuestro Creador puso en nosotros. El sentir refugio, el sentir que es donde tú perteneces, a ese espacio es tuyo, el orar al Señor. Decirnos que creemos en Dios o que somos cristianos o personas de fe, como le quieran decir, pero no tener ese hábito de la oración, yo creo que no somos lo que decimos que somos, ¿verdad? Así es que el trabajar en este ministerio de la oración, sigo ya por más de, mi hijo menor acaba de cumplir 18, tenía él unos 3-4 añitos cuando comencé en el Ministerio de Madres Unidas para Orar, este ministerio hermoso mundial que sigue adelante. Con la pandemia, hermana Martita, hubieron muchas bajas, decimos, del ejército, porque esos somos soldados de oración, ¿verdad? Porque estamos cubriendo, estamos siendo intercesoras, estamos poniendo un vallado alrededor de nuestras casas, de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero. Eso es lo que dejó el Señor específicamente en su palabra, de buscar orar sin cesar, de estar ahí, como nos dicen los tesalonicenses, orar sin cesar. No debemos de tener tregua. Hubo una baja de guerreras en esta pandemia, pero imagínese, hermana, todo lo que el enemigo trata de utilizar para destruirnos, nos levantamos con fuerza y poder como lo hacía el rey David, ¿verdad? Con fuerza y poder en esa persecución que él tuvo constantemente. Así es que el ministerio de oración o la oración es algo tan importante para todas las personas, no digamos para un cristiano o una persona que profesa tener fe. ¿Verdad? Correcto. Y hay algo tan importante, Dralia, es que nosotros tenemos que, así la oración es tan importante de la misma manera que nosotros tenemos la comunicación con nuestra familia. Amén. Es la herramienta que nos lleva al Padre. Y si yo no hablo pidiendo la dirección a Dios, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi hogar? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de la comunidad? ¿Qué va a ser de la sociedad? Una mujer o un hombre que se levante en oración, el mundo entero cambiará. Amén. Pero
nosotros tenemos que ponernos en la brecha. Pero antes de seguir hablando de la oración, hay una canción preciosa que queremos escuchar, pero es para también que tú nos llames en este momento. ¿Para qué? Para pedir, ¿cuál es tu pedido de oración? Porque al finalizar el programa queremos orar por tu vida. Así que escuchemos esta preciosa canción. Adelante. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Espíritu Santo, quédate en mí. Que tú puedas invitar al Espíritu Santo en esta tarde a interceder por tu familia, por tu hogar. Y qué hermoso es saber que Dios está en medio de la situación por la cual nosotros estemos atravesando. Antes de comenzar a hablar y seguir hablando, mejor dicho, de la oración, queremos invitarlos a un evento que vamos a tener el próximo 11 de febrero
a las 5 de la tarde en el Centro Internacional de Oración de Montebello, una cena de gala. El Ministerio de Charlas Confidenciales para Matrimonios te invita a este evento que vamos a tener festejando el Día del Amor y la Amistad. Ahora tú me digas, sí, pero yo no estoy casada o no estoy casado. No importa, porque también celebraremos el Día del Amor y la Amistad. Así que te invitamos y queremos escuchar este anuncio para que tú te hagas presente. Adelante. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Cantares 8:7. Los pastores Donato y Marta Mesere le invitan a una cena de gala celebrando el Día del Amor y la Amistad. Sábado 11 de febrero, 5 de la tarde, en el Centro Internacional de Oración de la Ciudad de Montebello, 113 Sur, calle 4, Ciudad de Montebello. Cena de gala celebrando el Día del Amor y la Amistad. Donativo $50 por persona. Para más información, llame al 1-855-627-8711 o al 909-287-5611. Venga y disfrute de una cena especial junto a su pareja o amigos. Los pastores Donato y Marta Mesere le invitan. Así que será un honor y un privilegio poderlos recibir y saludarles personalmente. Así que mira, ¿qué mejor regalo le podemos dar a nuestro esposo o a una amiga o un amigo poder llegar a esta cena de gala? Así que les esperamos. Llámanos para tener mayor información. Dalia, estábamos hablando sobre la oración y qué importante es en estos días unirnos en oración como familia. ¿Qué nos dijeras en esta tarde? Como familia. Pastora, como familia, especialmente nosotros los padres, debemos de crear para esta nueva generación ese hábito, esa costumbre y ese recurso tan importante para una persona, el acudir al Señor, el acudir a Dios en oración. Sabe que mucha gente no sabe orar. Y si oramos, oramos mal, ¿verdad? Oramos mal. El ministerio que tengo a mi cargo en el área de Los Ángeles es un ministerio tan bonito que le enseña a las mamás a orar, porque acostumbramos a usar todas las áreas que nuestro Dios nos instruyó en el Padre Nuestro a cubrirlo, y especialmente en alabar al Señor, en glorificar a Dios, en darle toda la alabanza a Él. Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Él no ignora. Él no ignora, pero como bien le decimos que es un padre, a nosotros los padres nos gusta que los hijos nos digan, ¿verdad? Correcto. Nos sentimos tan bonito cuando vemos que no es un muchacho o una muchacha autosuficiente y que se la saben todas y que no necesitan a mamá y a papá. Nosotros vemos y observamos lo que necesita ese hijo, especialmente los adolescentes, ¿verdad? Y a veces muchos adultos vemos lo que necesitan, pero no nos dicen, ah, bueno, entonces está bien como está, ¿verdad? El yeah. Señor es lo mismo. Correcto. El Señor es lo mismo. Él sabe de lo que tenemos necesidad, pero muchas veces caminamos por este mundo queriendo hacer las cosas con nuestra propia prudencia, con nuestras propias fuerzas, y no acudimos a Él. Pero vamos a recalcar algo importante. El Señor no es un genio de la lámpara, ¿verdad? Que la frotamos y aparece y nos cumple el deseo. Yeah. Hay un requisito que seguir en esa oración. La oración nos alinea con Él. ¿Por qué, Pastora Martita? Porque dentro de la oración nosotros confesamos. Por eso le dije que muchas personas confunden el pedir con oración. Y rápido que se hincan o cierran sus ojos, es en una tragedia, en un problema, en una situación. Y lo hacemos solamente para pedir, Señor, cúmpleme esto, mira a mi hijo, mira mis finanzas, eso. Solo para pedir, como que Él está obligado a, ¿verdad? Yeah. Ignoramos que en la oración el Señor nos instruye a decir, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. La oración nos enseña todos estos pasos a seguir dentro de la oración,
porque nos alineamos con Dios, nos ponemos a cuentas, pues, nos ponemos a cuentas con el Señor en esa oración, hermana. Es por eso la importancia de orar, porque ahí le confesamos al único, ¿verdad?, que le debemos de confesar, que es al Padre, que Cristo está allí pendiente de nuestro comportamiento. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado, ¿sí? Y es en la oración que lo vamos a expresar. Si no, en ese tiempo, yo le puedo decir que es un tiempo de purificación, ¿verdad? Porque nos purificamos al reconocer quién es Dios, al saber quién es Él, pedimos perdón, ¿verdad? Pedimos perdón en decir, Señor, perdona mi pecado, y ya nos acordamos de todo. El Espíritu Santo nos da esa convicción de pecado, y si muchas veces dice, pues yo todo lo hago bien, ¿verdad? Cosa que es una mentira, no todo lo hacemos bien. Y entonces, pero ahí comenzamos, Señor, si involuntariamente te he fallado, perdóname. Damos gracias. Correcto. En esa oración. Nos acordamos de agradecerle al Señor, de darle gracias por lo que Él hizo ya en nuestras vidas. Cada mañana es una oportunidad, cuando abrimos nuestros ojos, de rehacer lo que no terminamos, de estar bien con el Señor, con nuestros hijos, cuando estamos bien con el Señor, no es una manera religiosa y yo soy líder en la iglesia y yo predico y yo hago esto. Estar bien con el Señor es, ¿cuál es la regla de oro para Él? Amar a tu prójimo como a ti mismo, eso es estar bien con el Señor. ¿Qué estoy dándole yo a mi familia, a mis hijos? Y solo la oración nos hace entrar en razón, hermana Martita. Es por eso que la razón es, la oración, es crucial para el cristiano, porque la oración nos enseña en qué área estamos mal. Sí. En qué área estamos mal. No solo es, erróneamente creemos que solo es pedir y pedir para que Dios cumpla nuestros deseos o nos saque de una situación que tengamos. La oración es para glorificarlo a Él, para agradecerle y para alinearnos con Él, con nuestra convicción de pecado que le expresamos a Él y nos confesamos. Así es que hay mucho trabajo por hacer, y el entregarnos a la oración es una arma fuerte que tenemos nosotros y que vamos a ser un repelente. Es un repelente para las cosas malas. Mire, un testimonio rapidito, pastora Martita, el más fresquecito porque tengo una gran lista, ¿verdad? oro con una hermana prácticamente casi todos los días, a menos que yo esté ocupada en alguna reunión o algo. Es mi compañera de oración. Oramos a las 10 de la mañana. Y esa semana oramos por todo, ¿verdad? Tengo grupos de mamás, pero también ella, oración por todo. Pero los hijos siempre van en la lista, sí, ¿no? Y orábamos por este joven y por su hijo, el de en medio. Y esa vez sentíamos orar las dos. Y ella oró específicamente por su hijo, pastora Martita. Oró por su hijo, específicamente por protección, por accidente. Eso fue una semana, viernes, al siguiente día, si no me equivoco del día, creo que fue sábado su accidente. Tuvo un accidente muy fuerte en el freeway, manejando moto. Alguien lo embistió, y en la embestida, en el freeway, cayó al pavimento. Todavía se lo llevó un carro entre las llantas, pero para honra y gloria del Señor, hermana Martita, recuerdo que la hermana inmediatamente acudió, hermana, ore por mi hijo. Ella sintió una gran paz. Ella se afligió y se angustió, por supuesto, es normal, pero en el fondo sintió esa paz que iba a haber respuesta del Señor. Cómo el Señor nos va preparando. Y para honra y gloria del Señor, el joven no tenía ni siquiera un huesito quebrado. ¡Qué bárbaro! Ni siquiera la protección del Señor estuvo ahí con ella, con este joven. Y ahí está el muchacho, ¿verdad?, en nuestra iglesia, con ánimo de servir y seguir adelante. Ese es el más fresquito que tengo, porque sí hay muchos testimonios, pero cómo el Señor nos prepara, y el Señor, siempre que nosotros tomamos tiempo para Él, Él tiene tiempo para nosotros también. Claro que sí. Y fíjate la oración de una madre. Amén. ¿No? Como
tiene ese instinto de saber que algo puede llegar a pasar. Amén. O sea, como mujeres, nosotras tenemos que tener eso en mente constantemente. ¿Qué es lo que nuestros hijos están siendo influenciados? El otro día también mi nieto decía, mami, mami, ora por mí porque tengo miedo. Había visto algo inconscientemente, porque mi hija monitorea todo lo que ellos pueden ver y no pueden ver, porque hoy en día tenemos que tener cuidado con eso también, sí, más cuando los niños son pequeños. Sí. Y qué importante es que mamá les enseñe a orar y que los niños desde pequeños sepan que la oración es aquella que te va a poder dar paz, tranquilidad, serenidad y quitarte toda aflicción. Amén, amén. Sí, en los Salmos nosotros podemos encontrar, dice en el Salmo 123, alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. La oración... Sí. Le atraemos la atención del Señor. Yeah. Él nos ama y está con nosotros y nos conoce. Pero la oración nos acerca muchísimo más y atraemos la misericordia de Él, Martita. Correcto. Hacia nuestras vidas. Hay madrecitas que tal vez perdieron su hijo. Aún en medio de esa tragedia está la misericordia del Señor. A la hermana no le pasó y así. Correcto. Pero ahí está la misericordia del Señor. Nosotros sabemos, hermana Martita, que la misericordia de Dios es tan grande, pero nosotros también vamos a hacer nuestra parte y involucrarnos en la oración. Y si no tenemos ese don, pedírselo al Señor. Correcto. ¿Verdad? Porque la fe es un don también, pero es algo que nosotros vamos a ejercitar y que Dios nos dé sabiduría a las que son pastoras, líderes, para poder orientar a las personas, que sin oración no somos nada. Podemos hacer lo más lindo en nuestras iglesias o ministerios, correcto, eventos lujosos, la comida más rica, todo muy precioso, pero si no hay oración, no hay nada. Correcto. El Señor no se manifiesta en un lugar donde no se le toma como primer lugar la oración. Claro que sí. Ah, mira, no quisiera terminar el programa, nos quedan unos minutos, pero que tú hagas ese llamado a que ellos puedan entregar su vida a Cristo o puedan reconciliarse con el Señor. Hay muchos que nos están viendo a través de las cárceles, los hospitales, centros de diálisis, y me gustaría que hagas esta invitación, Ralia. Amén, amén, amén. Tú que me escuchas, estás, como dijo ya Martita, en una cárcel, en un hospital. Nunca olvidaré una Navidad hace un poco de añitos. Era Thanksgiving y preparaba mi pavo para la cena de Thanksgiving. Y estaba en un programa, estaban pasando el programa de Madres Unidas que yo tenía en ese tiempo. Y recuerdo que sonó mi teléfono, lo contesté. Y era un joven de una cárcel. Este joven de esa cárcel me dijo, señora, era muy jovencita su voz, yo estoy viendo su programa. Y en ese momento pude orar por él. Él pudo recibir a Cristo en ese tiempo. Uh-huh. Y en este momento te extiendo la invitación ahí donde estás. Yo dejé de lo que estaba haciendo, apagué mi cocina, la estufa, y platiqué con él y lo llevé a una oración de salvación. Para este joven y mujeres que nos escuchan, madre que estás ahí, en este momento cierra tus ojitos y pídele al Señor que llegue a tu corazón. Padre Santo, en este momento, Señor, sí, Señor, invitamos que tú seas parte de mi vivir, de mi existir, y te recibo en mi corazón, haciendo a un lado, Señor, todo lo que estorba para poder seguirte, para poder orar. Como ha dicho estas hermanas en televisión, yo quiero orar, estas son palabras tuyas. Amén. Yo quiero orar, yo quiero recibirte, son palabras sencillas, simples las que estoy expresando, para que tú en tu corazón lo recibas en este momento como tu único y verdadero Salvador. No necesitas más que decir, te acepto, Jesús amado, en mi corazón, entra a mi vida
entra en mi ser y todos los días de mi vida yo voy a poder acercarme a ti, porque Amén. Desde este momento yo declaro y proclamo que eres el Señor de mi vida. Amén. Muchas gracias, Dralia. Dios te bendiga grandemente. Llámanos si tienes un pedido de oración. Y mi nombre es Marta Mesera y siempre es un honor y un privilegio llegar a cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias, Dralia, nuevamente.